Son las 8 de la mañana. Valladolid, 99.9. Agentes de la Policía Nacional y local de Valladolid detuvieron a un hombre de 33 años como presunto autor de una agresión con arma blanca a otro hombre de 41 la pasada madrugada a la altura del número 46 del paseo Juan Carlos I de Valladolid. El herido manifestó que le habían apuñalado en varias partes del cuerpo y en una primera exploración los agentes vieron que tenía dos heridas punzantes en la zona del pecho y dos heridas en uno de los brazos, una de ellas más profunda. La detención se produjo minutos después de la agresión, gracias a la rápida intervención de los agentes, que tuvieron que perseguir al autor por la zona, ya que este huyó a gran velocidad en un patinete. Por su parte, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. La Playa de las Moreras será el epicentro de la Noche de San Juan en Valladolid. La celebración, este domingo, de la tradicional fiesta, se llevará a cabo en la misma ubicación que los años anteriores y contará, como novedad, con una oficina de auxilio a las víctimas de cualquier tipo de delito. El espacio se habilitará en el acceso principal de la Playa de las Moreras con el objetivo de reforzar la atención y la seguridad de todas las personas que acudan el domingo para evitar cualquier tipo de incidente. Una celebración que se extenderá a todo el día, para facilitar que las familias acudan a las actividades, los juegos y los conciertos que se celebren. Ante las recientes polémicas sobre la organización de posibles actos violentos ese día, la concejala de Cultura, Irene Carvajal, ha animado a todos a celebrarlo de forma pacífica. Mi deseo, como siempre he dicho, es que la convivencia sea pacífica. No tiene por qué haber ninguna actividad o ninguna actitud disruptiva. Creo que la convivencia puede ser pacífica, cada uno desde nuestros gustos, desde nuestras preferencias y desde nuestras posiciones. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, se ha referido a esta polémica y ha exigido al alcalde, Jesús Julio Carnero, a que desautorice las palabras de Irene Carvajal. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Estamos asistiendo en este año de gobierno de PP y Vox a polémica tras polémica tras polémica y casi todas vienen del mismo lado, que es de la extrema derecha. La señora Carvajal está desatada. En fin, es una vergüenza. Lo que le pedimos al señor Carnero es que desautorice inmediatamente a su primera teniente de alcalde, que ya decimos, va de polémica en polémica generando problemas donde no los hay. Ampliar el Centro de Vida Activa de Arca Real en el barrio de Las Delicias de Valladolid. Esta es la propuesta del Grupo Municipal Socialista al equipo de gobierno tras quedar liberado el espacio público municipal que ocupaba un Mercadona gracias a una concesión de 45 años del ayuntamiento y que quedó vacío tras el traslado de la empresa de supermercados a otra zona del barrio. La formación asegura que esta es una oportunidad única que debe aprovechar la corporación municipal para dar solución a la demanda vecinal de ampliación de un centro que está saturado, tal y como señalaba una de las vecinas, Dori Alonso. Aquí hay muchísima necesidad y esto se ha visto, lo han visto ellos, y como bien han dicho, han quedado muchísima gente sin poder tener clases. El centro de día es penúltimo, es triste ver cómo están estas personas y como se suele decir el refrán, de un tiro se matan dos pájaros. O sea, tendríamos un arreglo muy idóneo para dicho problema, ¿no? En respuesta a esta petición, el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha defendido que el equipo de gobierno ya está haciendo la gestión para ampliar este centro de vida activa en esas instalaciones, pero ha dicho que la gestión lleva su tiempo. Efectivamente, ellos también que han estado gestionando el ayuntamiento saben que las cosas a veces no pueden hacerse en los tiempos que uno quiere. Hay que cerrar esta concesión, hay que valorar los 27 años que quedaban por delante y con los cánones que tenían que ir aportando al ayuntamiento, negociar de qué manera se puede cerrar este capítulo, pero que nadie dude que ese espacio revertirá en el barrio, revertirá en la ampliación de las instalaciones.
Las fábricas de Renault Group en España aumentaron la fabricación anual de coches un 18% en 2023 hasta alcanzar las 302.300 unidades producidas, lo que supone el 10% de la producción mundial de la marca. Unas cifras que la multinacional del rombo ha valorado como resultado del plan estratégico Renaulution España, en el cual se asignó al polo de hibridación de España la producción de 5 nuevos vehículos. Las citadas, más de 300.000 unidades que se produjeron, corresponden a la suma de las factorías de Palencia y Valladolid. Y concretamente, en el caso de Valladolid se produjeron 175.000 vehículos en 2023, 10.000 más que en el año 2022, aunque eso sí, lejos del récord del año 2002, que se quedó en 287.000 coches. El Comité de Prevención frente al Acoso Laboral del Ayuntamiento de Valladolid ha archivado la denuncia que un agente de la policía local había presentado contra la superintendente jefa Julia González Calleja por supuesto acoso laboral. La denuncia había sido dada a conocer por el sindicato CESIF, que denunció el retraso sobre la resolución, que según CESIF debería haberse notificado al denunciante en un plazo no superior a 30 días naturales desde el inicio del proceso de investigación. Además, el sindicato informó que el oficial denunciante fue llamado por la superintendente sin una información previa del motivo del requerimiento y el trabajador pensó que era una reunión de trabajo. Sin embargo, asegura que se encontró con una encerrona, dice, de la superintendente y otros dos mandos, recibiendo supuestas amenazas de apertura de expedientes disciplinarios por faltas muy graves, por unas alusiones y comentarios escritos sobre aspectos del servicio en un chat privado de WhatsApp. Como decimos, la propia superintendente de la policía local, Julia González, ha asegurado a Vive Radio que la denuncia ha sido archivada por unanimidad y ha explicado que sobre este asunto hay un acuerdo de confidencialidad firmado. La Junta de Castilla y León ha aprobado un gasto de 3,3 millones de euros para las obras de infraestructura rural en la concentración parcelaria de una superficie de 3.800 hectáreas en el término municipal de San Román de Ornija. Este presupuesto, cofinanciado con fondos FEDER, irá destinado a mejorar el acceso a las fincas de reemplazo con actuaciones en la red de caminos, obras de fábrica, entronques y señalización. Y en materia de sanidad, la Junta ha aprobado en su Consejo de Gobierno una ayuda que asciende a 281.000 euros a la Fundación General de la Universidad de Valladolid a fin de impulsar nuevas soluciones terapéuticas clínicas en medicina regenerativa y terapia celular. Por último, la Junta va a invertir también 446.000 euros hasta 2027 para reforzar la seguridad y vigilancia en dos dependencias en Valladolid de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, la sede de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales y el Centro de Protección de Menores José Montero. En tribunales, el ex vicepresidente de la Diputación de Valladolid y expresidente también de la Sociedad Provincial de Desarrollo, Sodeva, Alfonso Centeno, aseguró ayer en la cuarta sesión del juicio del fracasado complejo deportivo de Meseta Esquí que todos los pasos del proyecto para la ejecución del complejo se dieron en base a informes jurídicos y conforme a la ley, a la vez que recalcó que a la empresa Corsan Corbián no se le adjudicó un proyecto de obra y sí la ejecución de una idea. A preguntas del Ministerio Fiscal, Centeno también aseguró que el proyecto Meseta Esquí fue una iniciativa política con la que se pretendía fomentar el desarrollo económico de la comarca de Tordesillas. Centeno, que sigue ejerciendo como alcalde de Olmedo, está acusado de un delito continuado de prevaricación por el que el Ministerio Fiscal reclama una pena de 7 años de inhabilitación para cargo público. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la condena de 8 años y medio de cárcel impuesta a un hombre de origen guineano por un delito de agresión sexual sobre su esposa, a la que amenazó de muerte con un cuchillo para que mantuviera con él relaciones sexuales. En su sentencia, el tribunal ha desestimado el recurso del condenado y ha confirmado esa pena dictada el pasado mes de febrero por la Audiencia de Valladolid, que le halló responsable de un delito de agresión sexual y de otro leve de coacciones.
Una audiencia de Valladolid que sentará en el banquillo el próximo 27 de junio a un hombre de origen peruano que deberá responder por la presunta agresión sexual sobre una niña de 9 años, amiga de su hija, y que se enfrenta a penas de hasta 27 años de cárcel. El juicio debería de haberse celebrado el pasado 7 de marzo, pero entonces tuvo que suspenderse a petición de la defensa debido al fallecimiento de la madre del encausado en su país de origen. Suspensión que, sin embargo, se produjo con la frontal oposición tanto de la fiscal del caso como de la acusación particular. Y un día antes de este juicio del que acabamos de hablar, en este caso para el 26 de junio, la Audiencia de Valladolid va a sentar en el banquillo a un hombre detenido en junio de 2023 en el interior de un bar en Pajarillos, donde presuntamente se encontraba traficando con droga. El encausado se enfrenta a una posible condena de 4 años de prisión y al pago de una multa de 1.000 euros. Seminci ha renovado su icónica imagen con una nueva identidad visual. Se trata de un rediseño de la empresa vallisoletana Pobre la Vaca Estudio, que ha modificado los icónicos labios creados en 1984 para el primer cartel de la etapa de Fernando Lara al frente del festival. También se ha modificado la letra utilizada, se ha creado una nueva, de hecho, una tipografía para el festival que, en palabras de los creadores, pretende enriquecer la marca visual de Seminci. Félix Rodríguez, uno de los diseñadores, explicaba la importancia de renovar la imagen del certamen de cine más representativo de Valladolid. Llevábamos mucho tiempo esperando que Seminci diese este paso tan decisivo, ¿no? Por la ciudad, por el cine, por la cultura y también por el diseño, que creo que es algo que tenemos que defender desde nuestra pequeñita trinchera, desde nuestro trabajo, ¿no? Darle el valor que tiene. Una delegación de la Comisión de Transición Ecológica del Senado visitó ayer la planta fotovoltaica Tordesillas 2, que se puso en marcha en 2019 y que tiene una capacidad instalada de 50 megavatios al producir la electricidad equivalente al consumo anual de 28.000 hogares, evitando la emisión de 24.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. El presidente de la comisión y alcalde de Villalón de Campos, José Ángel Alonso, aseguró que son necesarios proyectos de este tipo para descarbonizar la economía y alcanzar la soberanía energética para España. Además, aseguró que en el ámbito local se generan ingresos para las administraciones públicas y se crea empleo local para luchar contra la despoblación rural. Ayer salieron a la venta las entradas para el Cosquín Rock, que se celebrará en Valladolid el próximo 28 de septiembre con las actuaciones de artistas como Steve Aoki, Ar de Bogotá, Hombres G, Crystal Fighters o los Gypsy Kings, entre otros. La acogida ha sido espectacular y las entradas más baratas, las de 50 euros, se agotaron en muy pocos minutos. De hecho, según ha confirmado la organización Avive Radio, se vendieron 3.000 entradas en los primeros 10 minutos de venta. El Centro Hospitalario Benito Meni de Valladolid, gestionado por las Hermanas Hospitalarias, contará este verano con 60 nuevos trabajadores para cubrir las vacaciones estivales. Así lo ha anunciado el centro privado, que resalta que a pesar de las dificultades existentes en el mercado laboral del sector sanitario, donde en los últimos años resulta muy complicado encontrar personal cualificado, el complejo aspira a cubrir toda la oferta de empleo estival. La ONG ACCEM cifró en 7.357 las solicitudes de protección internacional registradas en Castilla y León durante 2023, de las que 357 pertenecieron a personas procedentes de Ucrania. La mayoría de las solicitudes de Castilla y León se presentaron en Valladolid, con cerca de 1.800, una cuarta parte del total, unos datos ofrecidos en el marco de la jornada de ayer en el Día Mundial del Refugiado. La Asociación de Diabetes Valladolid, ADIVA, celebra este próximo domingo 23 de junio la séptima marcha solidaria por la diabetes, con el objetivo de ayudar y colaborar en la atención y prestaciones que ejerce la asociación. Por ello, desde ADIVA invitan tanto a las personas con diabetes como a la población en general a participar, además de a representantes de instituciones, entidades, colegios profesionales, laboratorios médicos y otros colectivos.
teatro, música, poesía y cine de verano serán los atractivos del programa de verano de la Casa de Zorrilla, que se desarrollará desde este viernes y hasta el próximo sábado 28 de septiembre en el entorno del Jardín Romántico de este centro, que cuenta con un aforo de 125 localidades. Los significados del silencio centrarán la sexta edición de los encuentros en Santa Cruz, organizados por la Universidad de Valladolid en colaboración con el Foro de la Cultura, que se celebrarán los días 5 y 6 de julio en los jardines del Palacio de Santa Cruz. Alrededor de una veintena de ponentes participarán en 5 mesas redondas que contarán con el fotoperiodista, 2 veces ganador del Pulitzer, Emilio Morenati, la bióloga y naturalista Odil Rodríguez de la Fuente, la filósofa Remedios Zafra y el presentador y exboxeador Jero García. La chef María José San Román, vallisoletana de nacimiento, aunque afincada desde pequeña en Alicante, fue la encargada de cocinar el almuerzo que se sirvió el miércoles en el Palacio Real con motivo del 10º aniversario de la coronación de Su Majestad el Rey Felipe VI. Además, también en el ámbito gastronómico, la quinta edición de The Champions Burger, el conocido festival gastronómico donde el público elige a la mejor hamburguesa de España, llega por primera vez a Valladolid, del 27 de junio al 7 de julio, y se ubicará en el recinto ferial de la ciudad. La gran novedad de esta edición es que se duplica el número de ciudades españolas donde hará parada The Champions Burger debido al éxito que tuvo el campeonato el año pasado, casi 1 millón de asistentes y la participación de más de 70 hamburgueserías. La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid celebra hoy a partir de las 10 las jornadas doctorales de su programa de investigación en actividad física y salud en poblaciones especiales, en las que busca reunir a investigadores de reconocido prestigio nacional o internacional, profesionales, estudiantes de doctorado y jóvenes investigadores para compartir avances en el campo de la actividad física. Y otra universidad, en este caso la UBA, la Universidad de Valladolid, rendirá homenaje a Celso Almuña y a Margarita Antón, figuras clave cuya perseverancia fue fundamental para la creación de la licenciatura de periodismo en la institución. El acto homenaje, en el marco del 20 aniversario del grado en periodismo, tendrá lugar hoy en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. Y un apunte más, en el ámbito cultural, el Santuario de la Gran Promesa de Valladolid acoge hoy a las 8:30 de la tarde un concierto de órgano a cargo del organista Óscar Candendo. Se trata de una cita cultural que está organizada por la Asociación Manuel Marín de Amigos del Órgano y cuenta con la colaboración del Santuario y el patrocinio de la Fundación Municipal de Cultura. En deportes, día de ayer de noticias en el ámbito del baloncesto. En el propio club de baloncesto de nuestra ciudad, el UMC Real Valladolid, renovación. Se confirmó que Sergio de la Fuente, el capitán, continuará una temporada más en el cuadro pucelano. 10ª temporada de Sergio de la Fuente jugando con el equipo de su ciudad. Un Sergio de la Fuente que se mostraba así de contento por el hecho de haber renovado su contrato. Muy contento y muy agradecido de seguir un año más en el club, en el equipo, para intentar ayudar a que el club cada año dé un pasito más, que cada año mejoremos tanto a nivel estructural del club como a nivel deportivo. Y quien habló ayer también fue Paco García, el ex técnico del equipo precisamente de baloncesto, que habló de su salida del club. Dice que las cuestiones económicas son una excusa, simplemente una excusa, y que hay mucha gente dentro de esa junta directiva que se ha alegrado por su marcha. Asegura que no va a estar donde no le quieren y ha explicado los motivos por los que no rebajó su contrato, porque fue lo que le pidió el equipo de baloncesto para poder seguir. En definitiva, una marcha traumática, está dolido, dice, pero evidentemente le desea toda la suerte del mundo a su sucesor, a Lolo Encinas, del que ha tenido buenas palabras, tanto en el aspecto deportivo como en el aspecto personal. Y ya estamos oficialmente en verano.
aunque no lo parezca demasiado. Ayer a las 10:51 de la noche dio comienzo una estación estival que la Agencia Estatal de Meteorología prevé muy cálida y seca, tal y como señalaba en Vive Valladolid Manuel Mora, el delegado territorial de la EMET en Castilla y León. Un verano caluroso, es probable que haya olas de calor como todos los veranos y por tanto hay que tener en cuenta también que las noches tropicales están aumentando. Entonces, pues bueno, habrá dentro del periodo del verano, los meses de julio y agosto, pues seguramente haya episodios de calor y bueno, en cuanto a precipitaciones, en general son escasas en verano y no hay nada que apunte a que esas precipitaciones pues aumenten o sino todo lo contrario, sino que sean inferiores, ¿no? Y en cuanto a la estación, que hemos dejado ya atrás la primavera, el delegado de la EMET ha señalado que no ha habido grandes anomalías en la provincia respecto a la media de precipitaciones y temperaturas, si bien sí se han registrado grandes contrastes mes a mes. Y entre los datos meteorológicos más destacados de esta primavera está la temperatura máxima de récord registrada el pasado 22 de marzo, cuando los termómetros marcaron 26,6 grados en Valladolid. Pero esto es en cuanto al balance de la primavera y la previsión de lo que puede ser el verano. Lo que vamos a hacer ahora es marcharnos precisamente hasta la EMET para conocer el pronóstico más próximo, el de hoy. ¿Nos lo cuenta Luz Cepeda? Luz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy suben las temperaturas en la provincia de Valladolid con una máxima prevista de 25 en Medina del Campo y 24 grados en Valladolid y en Tordesillas. Predominará el cielo poco nuboso, el día estable y soleado y el viento flojo variable o de componente norte. Las temperaturas pueden subir un poco más durante la jornada de mañana sábado y bajar ligeramente el domingo. Valores máximos en torno a los 25 grados durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias, Luz. Esto en cuanto al tiempo. En cuanto al tráfico, destacar que hasta hora de la mañana la DGT advierte de la presencia de bancos de niebla, por ejemplo, en la A6, a la altura de San Pablo de la Moraleja y hasta Taquines, que pueden dificultar la circulación. También en la A62, entre Quintana del Puente y la Oberuela, así que mucha precaución, porque además también hay obras en algunos puntos. Hay también ese corte en la VA241, entre Peñafiel y Rábano, además obras, por ejemplo, en el A62, en Tordesillas, también en el entorno de Alaejos y hasta Torrecilla de la Orden, o en la Nacional 610 entre Villalón de Campos y Villar de Frades de Campos. En Valladolid capital no se advierte de ningún nuevo corte con respecto a la jornada de ayer en Valladolid. Eso sí, un apunte, contarles que se va a proceder al corte del túnel peatonal de Labradores a partir del próximo día 24, del próximo lunes, estará cortado hasta el día 1 de julio. La alternativa, el nuevo túnel peatonal de la avenida de Segovia hasta la calle La Estación. Información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. 8:23 de este viernes, día 21 de junio. Yo soy Diego Rivera y Ángel de Jesús es quien está al frente del control técnico en una mañana en la que vamos a hablar de salud en primer término. De salud asociada a la calidad del aire que respiramos, porque desde luego que en Valladolid hay datos que afirman que no respiramos el mejor aire que podríamos respirar. La calidad no es la mejor, enseguida lo ampliamos. También nos acercaremos a la actualidad municipal con diferentes asuntos que se están hablando en las últimas horas, como ese centro de vida activa en Las Delicias, las propuestas que se van a llevar al pleno del ayuntamiento de este próximo lunes y, por supuesto, habrá que hablar de la noche de San Juan, que va a tener lugar este próximo domingo. También conoceremos detalles de ese nuevo logo que se ha conformado, que se ha creado para la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Conoceremos a una vallisoletana hoy relacionada con el mundo del deporte y estará con nosotros Santiago González, el director del Día de Valladolid, para ofrecernos los detalles de la nueva edición del día que ya está en la calle. Y a partir de las 10 de la mañana, Lidia Veiga estará por aquí con otros muchos asuntos interesantes, enfocados por supuesto también al fin de semana. Y a eso de las 11:30, tiempo para el deporte. Habrá que escuchar algunos de los sonidos que nos dejó ayer esa rueda de prensa de Paco García, siempre dejando titulares. Con todo llevamos enseguida, vamos a hacer una pausa y volvemos ya mismo en Vive Valladolid.
Vive Radio Valladolid en el 99.9 de tu FM. Compratusuerte.com, la forma más fácil, rápida y segura de comprar todos los juegos del estado cada semana. Solo tienes que crearte una cuenta de forma individual o en grupo si vais a jugar el mismo número. Juega en Compratusuerte.com, con la total garantía y seguridad que te ofrece la Administración Oficial de Loterías La Preferida en la calle Claudio Moyano 28, Valladolid. Compratusuerte.com, donde te espera el premio. ¿Sabías que en Castilla y León contamos con una de las orquestas sinfónicas más destacadas de nuestro país? Acompaña a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a lo largo de un viaje con los mejores solistas y directores de la actualidad. Abónate a la nueva temporada, Junta de Castilla y León. Pero bueno, Toñi, estás estrenando sonrisa nueva, ¿eh? ¡Menudo cambio! Ya te digo, Carmen, llevaba años dándole vueltas y por fin he podido ponerme los implantes. ¡Uy! ¿Implantes dentales? Pues menudo dineral, maja. No, no, mira, el implante me ha salido por 399 euros en Sonrisaluz. Sí, claro, 399 euros en Sonrisaluz. Pues se lo voy a decir a mi marido, que le hace falta. Pues tú di que vienes de mi parte, mujer. Mira, apunta el teléfono. 983-91-2291. Espera, más lento, que no me da tiempo. Clínica Dental Sonrisaluz. Pide cita en el 983-91-2291 o si no, ve a la web en sonrisaluz.es. Pues ahora mismo pido cita en Sonrisaluz. Número de registro sanitario 47C251-0355. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, @vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Universidad Europea Miguel de Cervantes y Denominación de Origen Cigales. Somos aprendizaje porque quieres saber. Somos compromiso porque eres ambición. Somos experiencias porque lo vives. Somos éxito porque lo logras. Universidad Europea Miguel de Cervantes. Somos UMC. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído la receta ganadora del concurso de migas de Argancepa de la Sierra. Yo tampoco en mi pueblo las hacen así, pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores, como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Vive Valladolid. Vive Valladolid. Con Diego Rivera. La salud, y más concretamente, como es obvio, una buena salud, es algo que posiblemente sea lo que más preocupa a todos y cada uno de los habitantes de Valladolid y de cualquier rincón del mundo. Hay circunstancias que podemos controlar para que nuestra salud sea lo mejor posible. Detalles, gestos, costumbres que podemos seguir para, lo dicho, gozar de buena salud. Hay otros aspectos que evidentemente son incontrolables, algunas enfermedades que puedan aparecer en el camino y que nos causen problemas importantes de salud. Pero como digo, hay otros aspectos donde sí podemos incidir en mayor o menor medida. Y uno de ellos es precisamente la calidad del aire que respiramos. ¿Cómo es esa calidad del aire en Valladolid? ¿Buena, mala? Pues ha estudiado todo esto Ecologistas en Acción, que ha realizado el informe estatal de calidad del aire del año 2023. Y la conclusión no es, desde luego, muy halagüeña y no habla de que los vallisoletanos estemos respirando precisamente un buen aire que beneficie a nuestra salud. Pero más allá de contar yo la conclusión que se ha recogido en esas 11 estaciones oficiales de medición que están instaladas a lo largo de la ciudad de Valladolid, nadie mejor que el coordinador de este informe, que es Miguel Ángel Ceballos, para que nos lo explique. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
Bueno, como decíamos, nadie mejor que usted para contarnos exactamente cuáles son las conclusiones de este informe estatal de calidad del aire 2023. He dado yo la pequeña pincelada de que, desde luego, no son buenas noticias, pero lo dicho, antes de entrar en alguna particularidad y de centrarnos en detalles concretos, que yo creo que es importante hacerlo en una situación como esta, ¿cuál es la principal conclusión que se extrae de este informe sobre la calidad del aire aquí, en Valladolid? Bueno, lo que hemos visto a través de los datos de las estaciones oficiales de medición de la contaminación es que durante el año pasado ha habido una mejoría significativa de la calidad del aire que hemos respirado. Han bajado los niveles de la mayor parte de los contaminantes en la ciudad de Valladolid, pero aún así todavía todas las estaciones han estado por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para la mayor parte de los contaminantes medidos, e incluso hay un par de estaciones, la estación de Arco de Ladrillo y la estación móvil municipal ubicada durante el año pasado en el barrio de Las Delicias, han superado los nuevos límites legales establecidos respectivamente para dos contaminantes como son el dióxido de nitrógeno y las partículas, de manera que hemos concluido en nuestro informe que la totalidad de la población de la ciudad de Valladolid durante el año pasado ha seguido respirando un aire con más contaminación, no solamente de lo que recomiendan las autoridades sanitarias internacionales para proteger la salud de las personas, sino incluso de los nuevos límites legales aprobados el pasado mes de abril por la Unión Europea y que son de obligado cumplimiento antes del año 2030. Sí, porque una de las cosas que se advierten es que esos criterios van a cambiar, no se van a endurecer, digámoslo así, los criterios de los que hablábamos con el Horizonte 2030, ¿no? Efectivamente, tenemos una legislación actualmente obsoleta en relación a la calidad del aire, cuyos límites legales todavía vigentes en este momento multiplican por 4 las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y por ese motivo, hace escasamente 2 meses, el Parlamento Europeo ha aprobado una nueva norma que está a caballo entre los límites legales todavía vigentes y lo que recomienda la OMS, pero para cuyo cumplimiento pues se da a los países europeos pues un plazo que expira el 1 de enero del año 2030, con lo cual bueno, tenemos un cierto margen todavía de tiempo, unos años, para adaptarnos a esa nueva normativa, pero bueno, en ese proceso de adaptación será necesario que por parte del ayuntamiento se adopten medidas mucho más decididas de mejora de la calidad del aire, que pasan necesariamente por reducir el intenso tráfico motorizado que sufre la ciudad y que es el principal responsable de estos elevados niveles de contaminación por partículas y por dióxido de nitrógeno. Ahora, en breve hablaremos precisamente de eso, de lo que pueden hacer las administraciones, como en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, pero me he quedado con una frase, Miguel Ángel, que nos has contado en esa primera respuesta. Datos en 2023 mejores, por ejemplo, que los de 2022, pero claro, visto un poco la reflexión que estás haciendo, no suficientes, ¿no? Eso habla de que 2022 tuvo que ser un año terrible, digámoslo así, por decirlo de alguna manera, pero aún así estamos lejos, ¿no? No deja de llamar la atención eso, que se mejore, pero que aún así se esté tan lejos de conseguir el objetivo. Sí, bueno, lo que hay que tener en cuenta también que las recomendaciones tanto de la OMS como los límites legales han ido haciéndose más estrictos con el paso del tiempo, según hemos tenido información científica más contrastada sobre el efecto de la contaminación en la salud, y evidentemente la situación actualmente es mucho mejor que la que teníamos pues hace 20 años, ¿no? Pero aún así no tenemos en estos momentos todavía a la luz de los resultados de las mediciones realizadas durante el año pasado una situación sanitariamente aceptable. Y por ese motivo, dado que la contaminación atmosférica pues provoca en nuestra ciudad, según los estudios más recientes publicados, en torno a 300 muertes prematuras cada año, es un impacto sanitario tremendo, pues es necesario desde luego una actuación mucho más decidida, con medidas más
incisivas por parte de las autoridades, fundamentalmente del Ayuntamiento de Valladolid, para mejorar en los próximos años esta situación y poder cumplir antes del año 2030, cuanto antes mejor, para proteger la salud de las personas, estos nuevos límites legales aprobados recientemente. Para luchar contra esta contaminación, hablabas de que los ayuntamientos, como el de Valladolid, tienen que llevar a cabo políticas decididas, reducir el tráfico, etcétera, etcétera. Ahí entra, evidentemente, esa zona de bajas emisiones también en la ecuación. Ya hemos contado, lo hemos ido advirtiendo, bueno, durante todos estos meses, el proyecto definitivo, que se ha rebajado bastante con respecto a la zona de bajas emisiones que había planteado el anterior equipo de gobierno. Un kilómetro cuadrado, más o menos, es lo que va a tener la zona de bajas emisiones que ha diseñado el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Suficiente para Ecologistas en Acción? ¿Suficiente para que estos datos mejoren y respiren los vallisoletanos, en definitiva, un aire de buena calidad? Pues lamentablemente no, esa zona de bajas emisiones es completamente ridícula por su extensión, va a tener una afección muy pequeña, además porque se va a permitir la entrada incluso en ese ámbito tan reducido de la ciudad, de la mayor parte de los vehículos que circulan actualmente por él, y por lo tanto, si estamos hablando de mejorar la calidad del aire, no solamente en el centro, sino en el conjunto de la ciudad, pues esa zona de bajas emisiones tan pequeña no va a tener ninguna repercusión. Además, hay que recordar que llevamos ya año y medio de retraso en su implantación. La zona de bajas emisiones que se aprobó a principios del año 2022 era, como has comentado, mucho más grande que la que se plantea actualmente por el equipo de gobierno. Aún así, nos parecía ya en aquel momento insuficiente, o sea que hay que decir que en este sentido hay una negligencia clara por parte del actual equipo de gobierno, también por parte del equipo de gobierno anterior, que no la puso en marcha a pesar de aprobarla a principios de 2022 por un cálculo electoral, desde nuestro punto de vista, absolutamente equivocado, ¿no? De pensar que adoptar medidas de reducir la presencia del automóvil en la ciudad va a ser mal recibido por los ciudadanos, cuando todas las ciudades que han actuado en esta dirección en el conjunto de Europa en los últimos 30 años, pues la reacción de la población ha sido completamente la contraria, ¿no? Agradecer precisamente la liberación de espacio y la mejora de la calidad ambiental, resultado de una menor presencia del automóvil privado en la ciudad. Y por lo tanto, pues nos encontramos efectivamente con una situación en la cual, pues, el actual Ayuntamiento de Valladolid, recibiendo como herencia una falta de actuación relevante del equipo de gobierno anterior, pues mantiene congelada una medida que es obligada por la Ley de Cambio Climático desde hace ya año y medio, y que en su formulación expuesta a información pública hace unos meses, pues es completamente ridícula y no va a tener ningún efecto práctico para mejorar la calidad del aire que respiramos, y tampoco otros aspectos ambientales como reducir el ruido, los accidentes de tráfico provocados en nuestra ciudad, fundamentalmente atropello de peatones y de ciclistas, y también pues mejorar o procurar un mayor espacio para la movilidad activa peatonal y ciclista, o para el transporte público, como estamos viendo en los últimos meses con la retirada de carriles bus o con el desmantelamiento de carriles bici, que bueno, ha sido un poco la bandera de este nuevo equipo de gobierno cuando ha entrado en el ayuntamiento en el pasado verano. Porque, Miguel Ángel, ¿qué es lo que más genera contaminación? ¿Los vehículos privados, el transporte en definitiva? Porque siempre se ha hablado, bueno, de que hay otros puntos también de contaminación. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, las fábricas también, que pueden generar una importante contaminación atmosférica. Pero, ¿qué es lo que, vistos los datos en este informe que habéis realizado de calidad del aire en 2023, cuál es el mayor punto, el mayor foco de contaminación actualmente? El principal agente de contaminación, no solo en Valladolid, sino en todas las ciudades que no tienen grandes fuentes de contaminación industrial en su entorno inmediato, es el tráfico motorizado, sin ninguna duda. Es responsable de en torno al 70 al 80% de la contaminación que se registra en los medidores, en este caso del Ayuntamiento de Valladolid, que es el que realiza esa labor de control de la contaminación atmosférica, fundamentalmente porque los tubos de escape emiten esos contaminantes al nivel al cual respiramos, pues las personas que transitamos por las calles, o al nivel
al cual se encuentran las ventanas de las viviendas por donde entra esa contaminación, entra en los edificios donde desarrollamos buena parte de nuestra vida. Por lo tanto, si se quiere lograr o si queremos lograr una mejora sustancial de la calidad del aire que respiramos en las ciudades, la única forma de conseguirlo es reducir la presencia del automóvil, fundamentalmente de aquellos vehículos más contaminantes, que son los vehículos diésel, que son los que emiten más contaminación al aire, pero también del resto de vehículos, porque hay que recordar que incluso los vehículos eléctricos son grandes emisores de partículas procedentes pues del rozamiento de los neumáticos o de los frenos con el propio asfalto, ¿no? Entonces, la única fórmula, ya digo, de conseguir unas ciudades con un aire limpio que no se enferme a sus habitantes es reducir la presencia del automóvil privado, sustituyéndolo por transporte público eléctrico y, bueno, pues por más espacio para que los peatones y los ciclistas y los usuarios de patinetes eléctricos también pues podamos movernos con más seguridad y más libertad por la ciudad. Y otro factor, Miguel Ángel, que también juega su papel es la climatología, ¿no? Evidentemente todo lo que estamos viviendo de calentamiento global, cambio climático, juega en contra de todo esto que estamos hablando y de una calidad del aire lo mejor posible. Efectivamente, el año pasado fue el segundo más cálido desde que hay registro, según nos indica la Agencia Estatal de Meteorología, pero es que el primer año más cálido fue 2022, con lo cual estamos en un escenario en que parece que cada año va batiendo el récord de temperaturas elevadas del año anterior, y esto para combatir la contaminación atmosférica pues es un obstáculo importante, porque nos encontramos con que las elevadas temperaturas, las olas de calor fundamentalmente, van asociadas a los episodios de partículas, no solamente de partículas producidas por el tráfico o por la industria en la ciudad de Valladolid, sino también, sobre todo, estos episodios de calima, de polvo procedente del norte de África, que llegan hasta el norte de la península ibérica y nos afectan también a los vallisoletanos. Pero es que en verano, ya a partir de esta semana próxima, que empieza el verano de este año 2024, nos vamos a encontrar con olas de calor que van a disparar los niveles de ozono, que es el contaminante más relacionado con la radiación solar, que también es muy importante. En el caso de la ciudad de Valladolid se registran niveles bastante elevados todos los veranos, y en este caso también con una contribución importante de algunas industrias, fundamentalmente industrias emisoras de hidrocarburos volátiles como son Renault, como es Iveco, como es Michelin, que contribuyen también junto con el tráfico de manera importante a incrementar los niveles de ozono durante el verano en episodios de olas de calor como los que lamentablemente cada vez son más frecuentes y más severos en nuestra ciudad también. Y todo esto, Miguel Ángel, de lo que estamos hablando, tiene sus consecuencias en la salud de los ciudadanos, evidentemente. Y quiero que nos cuentes, porque el dato yo creo que también es lo suficientemente impactante para que nos haga reflexionar, el número de personas que se ha cuantificado han fallecido por causa de estos problemas relacionados con la calidad del aire, ya no solo en España, que también hay datos, sino incluso en Valladolid. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, pues los estudios más recientes publicados por el Instituto Salud Global de Barcelona sobre el caso concreto de la ciudad y de la provincia de Valladolid nos advierten de que, como consecuencia a la exposición de las partículas del dióxido de nitrógeno y del ozono, de estos tres contaminantes que hemos citado, que en la ciudad y en su entorno tiene una presencia muy importante, cada año fallecen prematuramente alrededor de 300 personas en nuestra ciudad. Estamos hablando de aproximadamente la décima parte de los fallecimientos que se producen cada año en la ciudad de Valladolid, y por lo tanto de un impacto sanitario importantísimo de la contaminación atmosférica sobre la salud, fundamentalmente de las personas más sensibles, que son los niños, las personas mayores y aquellas personas con enfermedades cardiorrespiratorias crónicas, que son las que más sufren durante los episodios de elevada contaminación este impacto sanitario de la mala calidad del aire, que tienen que acudir lamentablemente pues a las urgencias hospitalarias. En los casos más graves pues acaban falleciendo muchas veces, ya digo, durante estos episodios de elevada contaminación por partículas o por ozono que se producen sobre todo durante los veranos.
Y para terminar, Miguel Ángel, los datos desde luego que son abrumadores, los hemos ido desgranando durante estos minutos de charla. Yo creo que es importante terminar con una serie de recomendaciones, consejos que podemos dar al ciudadano de a pie. Hemos hablado del papel de las administraciones, por ejemplo, pero ¿qué consejo le podemos dar al vallisoletano, ya digo, que en su día a día, pues bueno, puede mejorar para tratar de, en la medida de lo posible, ese granito de arena, mejorar esta situación? Pues lo que podemos hacer individualmente, en primer lugar, es ser conscientes del grave problema sanitario del que estamos hablando, que nos afecta no solamente a nosotros, sino también a nuestros familiares con una mayor vulnerabilidad a la contaminación. Y, en consecuencia, pues, nuestros hábitos diarios de vida, intentar utilizar lo menos posible el vehículo privado, desde luego para desplazamientos en el interior de la ciudad, salvo por motivos profesionales que sea imprescindible utilizarlo, pues recurrir al transporte público, recurrir a la movilidad activa peatonal y ciclista para evitar utilizar el vehículo privado, y luego también otras medidas que podemos adoptar, otras buenas prácticas que podemos adoptar en nuestra vida diaria, pues es mantener lo mejor aisladas posible nuestra vivienda para evitar contribuir con un exceso de emisiones como consecuencia de la utilización de la calefacción en invierno, del aire acondicionado en verano. Aislamiento térmico para las viviendas también es una buena medida. O, bueno, contribuir o participar activamente en las medidas de recogida selectiva de los residuos domésticos, depositando la bolsa de materia orgánica en el contenedor correcto, para también reducir en este caso el impacto o las emisiones producidas por la gestión de los residuos en el cercano centro de tratamiento de residuos y vertedero que tenemos en el propio municipio de Valladolid, que también contribuyen de manera importante a la emisión de algunos contaminantes. Fundamentalmente en verano también lo vemos muy claro con los olores que nos llegan del vertedero a toda la zona oeste de la ciudad. Pues dicho queda, esos son los consejos y los datos que teníamos que abordar con Miguel Ángel Ceballos, el coordinador de este Informe Estatal de Calidad del Aire 2023 que ha realizado Ecologistas en Acción. Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Radio Valladolid, en el 99.9 de tu FM. Conexión Valladolid Festival ha preparado para ti su edición más potente de todos los tiempos, con más de 30 artistas de primer nivel. Vetusta Morla, Amaral, Viva Suecia, La Oreja de Van Gogh, Raiden y muchos más. Últimas entradas y abonos a la venta en conexionvalladolid.es. Recuerda, todo está conectado. Si eres cliente de Caja Rural de Zamora, 20% de descuento con el código Caja Rural. Entra en conexionvalladolid.es, promoción limitada a 150 abonos. Este sábado a las 6 de la tarde, las Cortes de Castilla y León inauguran en su Salón de Actos un ciclo de cine parlamentario con la proyección de la película Caballeros sin Espada, presentada por el periodista Gonzalo Banz. Entrada gratuita con inscripción hasta completar el aforo. Inscríbete en www.inscripcionescortescil.com. Recuerda, sábado 22 de junio a las 6 de la tarde, en las Cortes de Castilla y León. Te esperamos. Vivestival, el festival que busca dar voz a los músicos emergentes de Castilla y León. Un festival creado por Vive Radio para convertirse en el punto de encuentro de los músicos de la comunidad. Más información en nuestras redes sociales, @vivestival y en nuestra página web vivestival.es. La música de Castilla y León se escucha en Vivestival. Patrocinado por Renault Basa Arroyo, Caja Rural Zamora, Universidad de Valladolid a través del Centro Buendía, Universidad Europea Miguel de Cervantes y Denominación de Origen Cigales. Conexión Valladolid Festival ha preparado para ti su edición más potente de todos los tiempos, con más de 30 artistas de primer nivel. Vetusta Morla, Amaral, Viva Suecia, La Oreja de Van Gogh, Raiden, Pig Noise, Niña Polaca, Tu Otra Bonita, Kitai, Samurai, Ultraligera y muchos más. Últimas entradas y abonos a la venta en conexionvalladolid.es. Recuerda, todo está conectado. Si
Simancas Villa de la Música, del 14 al 29 de junio. Instalaciones deportivas Los Pinos. 20 de junio, Forever 80s, con seguridad social y danza invisible. 21 de junio, War Star DJs, con Don Diablo y DJ Nano. 22 de junio, Negrita Music Festival, con Jayco, Dave y Juan Magán, entre otros. Esto y mucho más te espera en Simancas Villa de la Música. Más que un festival, una experiencia. Entradas en simancasvilladelamusica.es. Ayuntamiento de Simancas. Patrocina Tierra de Sabor. Nos impulsa Castilla y León. Vive la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Diego Rivera. Y 49 minutos de la mañana. Vamos a escuchar sonidos de actualidad municipal relativos a un punto concreto de la ciudad de Valladolid. Nos vamos a marchar hasta el barrio de Las Delicias. Allí, el Centro de Vida Activa de Arca Real, según han manifestado los propios usuarios, se ha quedado pequeño. Este Centro de Vida Activa fue ejecutado por la cadena de supermercados Mercadona en 2010 con una fórmula que consistía en que el ayuntamiento concedía la parcela a esta cadena de supermercados por un periodo de 45 años a cambio de que la empresa construyera este centro para mayores. De esta manera, el ayuntamiento consiguió esa dotación y ahora, 14 años después, Mercadona ha dejado libre ese espacio municipal, se ha trasladado, ya saben, por estrategia comercial a otro lugar cercano dentro del barrio de Las Delicias y ahora lo que piden los usuarios y el Grupo Municipal Socialista es la ampliación de ese centro de vida activa al equipo de gobierno, que se incorpore ese espacio que ha dejado liberado Mercadona al centro de vida activa de Arca Real. Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista se trata de una gran oportunidad que, recordaba, ya manejaban en el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones. Este es un inmueble público que está al lado de otro inmueble público, que es donde estaba una cadena de supermercados hasta hace muy poco tiempo, hasta el mes de octubre del año pasado. Esta cadena de supermercados ha decidido marcharse y, por tanto, el sitio en el que estaba vuelve de nuevo a manos del ayuntamiento. Nosotros teníamos en el programa electoral ya previsto que se ampliara el actual centro de vida activa con estas nuevas instalaciones y hacer un moderno espacio que permitiera desarrollar todas las actividades que aquí se llevan a cabo y muchas más. Una idea parecida a la de Parque Sol, pero bueno, con otra dinámica, ya con unas instalaciones hechas. No solamente es lo que se ve, sino que también hay plazas de aparcamiento y, por tanto, las posibilidades son inmensas. Como decíamos, Pedro Herrero valoraba de grandísima oportunidad que debe aprovechar el ayuntamiento esta circunstancia. Estas son las verdaderas oportunidades que se le presentan a un equipo de gobierno municipal y si tuviera voluntad política ya habría movido ficha, ya tendría un proyecto y ya podría estar dándole soluciones a los vecinos y vecinas de Delicias que, como todo el mundo puede ver, están deseando poder tener este espacio y disfrutarlo para uso público. Por tanto, nuestra reivindicación es muy clara. Que no se despisten y que se centren en lo importante. Y las cosas importantes son cosas como esta, la dotación pública para los vecinos con una demanda social muy importante. También la concejala socialista Rafaela Romero hablaba de gran oportunidad y de una reivindicación histórica del barrio. Ha sido una reivindicación histórica durante todo el tiempo que nosotros hemos estado gobernando, incluso antes. Habíamos estado viendo diferentes posibilidades, remodelar este centro que era muy costoso, habíamos estado viendo alguna parcela dotacional también para construir otro. Y bueno, de pronto se presenta esta oportunidad que, bueno, es ni pintada para hacerlo rápida y ágilmente, dar respuesta a esa reivindicación y lograr esos espacios que no se tienen en estos momentos. Estamos hablando de 1.000 metros más que dan muchísimas posibilidades. Hablaba dando cifras, ahora las daba Rafaela Romero en cuanto a metros, también las daba en cuanto a personas. Hablaba de que en torno a 300 se han quedado sin poder realizar actividades en este centro de vida activa de Arca Real porque, como decíamos, se ha quedado pequeño. Y lanzaba una crítica también al equipo de gobierno. Hay que apostar más, dice, por este tipo de circunstancias, por este tipo de asuntos y de inversiones y no por las estatuas del Puente del Poniente.
En estos momentos hay casi 300 personas aquí en este centro de vida activa que se han quedado sin tener la posibilidad de hacer actividades. Por lo tanto, está demostradísimo que es necesario ampliar y dar otras posibilidades a esta zona de la ciudad. Esto es un tema de voluntad política, aquí no hay nada más. Tenemos el edificio y tenemos la posibilidad de hacerlo cuanto antes. Lo que se invierte en las estatuas que de pronto alguien se ha inventado, pues se puede hacer aquí y que estas personas tengan la posibilidad de hacerlo. Hablaba Rafaela Romero de inversiones que hay que realizar por parte de un equipo de gobierno. Insistía en que lo que hay que cuidar es la ayuda a domicilio y este tipo de centros de vida activa como el de Arca Real en el barrio de Las Delicias. Se les llena la boca hablando de soledad no deseada y esta es una de las cuestiones más importantes. Hay que cuidar la ayuda a domicilio y hay que cuidar los centros de vida activa. Y la red de centros de vida activa tiene que ampliarse. Esta ampliación está está para hacerlo ya mismo. No tienen que hacer nada más que tener una dotación económica que no va a ser tan grande y la voluntad de hacerlo. Un año después son incapaces de dar respuesta a esto y a otras muchas cosas. Bueno, entendemos que hay que exigir que esto se ponga en marcha y se dé las respuestas necesarias. No, aquí no hay nada más. Y un último sonido de Rafaela Romero. Le preguntaban cuánto sería el coste que tendría que afrontar el Ayuntamiento de Valladolid para realizar esta ampliación del Centro de Vida Activa en Arca Real. No lo sé, hay que hacer un proyecto, pero evidentemente no hay que construir un centro como nos estábamos planteando, es decir, hay que remodelar unas instalaciones que ya están hechas y que hay, al final lo que hay es que hacer las distintas separaciones para poder utilizarlo. Eso no es tan costoso como lo que nos estábamos planteando. Si tenéis en cuenta que esa obra que se pensaba hacer inicialmente en este centro costaba más de 1 millón y no tenía ni por asomo el espacio que tenemos ahí, pues bueno, entendemos que es una obra que es factible y sobre todo si tenemos en cuenta que en unas estatuas nos íbamos a gastar 2 millones de euros, algo que nadie ha pedido, que no es útil, que no es necesario, esto es necesario, aquí hay demanda social, aquí estaba previsto ya. En el momento que inauguramos el Centro de Vida Activa de Parque Sol, el alcalde anterior, el alcalde Óscar Puente, ya dijo que este iba a ser uno de los centros que íbamos a poner en marcha, puesto que ya sabíamos que este espacio iba a quedar libre. Es decir, que bueno, estas oportunidades se te presentan de una manera tan fácil que es que hay que aprovecharlas. Un año después no se ha hecho nada. Esta es la situación. También se manifestaron en este sentido dos usuarias, dos vecinas del barrio de Las Delicias, usuarias de este centro de vida activa de Arca Real. Doria Alonso y Asunción Toquero hablaban de la necesidad de que este centro se amplíe. Dicen que se ha quedado pequeño. Gente más técnica que no nosotros y lo han dicho muy claro. Aquí hay muchísima necesidad y esto se ha visto, lo han visto ellos. Y como bien han dicho, han quedado muchísima gente sin poder tener clases. El centro de día es penúltimo, es triste ver cómo están estas personas y como se suele decir el refrán, de un tiro se matan dos pájaros. O sea, tendríamos un arreglo muy, 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 muy idóneo para dicho problema, ¿no? Yo creo que esto es una necesidad. Se necesita espacio, son muchas personas las que se han quedado fuera de las actividades. Este centro es pequeño, hay mucha gente mayor. Y tenemos la oportunidad ahora, que es lo que estamos pidiendo, que nos cedan el centro que antes era Mercadona. ¿Qué se piensa en los mayores? Que creo que se piensa, tengo la sensación que se piensa poco en ellos. Y también estamos aquí en el mundo, ¿no? Y tendrán que hacernos la vida un poquito más fácil. Y la respuesta ha llegado por parte del equipo de gobierno municipal. En palabras del concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, hay poco que decir. Asegura que ya tenían presente desde hace tiempo esta demanda vecinal. Nada que decir, llegan muy tarde porque desde el principio al equipo de gobierno, a la concejalía de servicios sociales y a la propia concejalía de urbanismo se nos antojó como una oportunidad para poder ampliar las instalaciones del centro de día actual, que al centro de vida activa, que se quedan pequeñas ante la demanda del barrio y de Las Delicias. Por lo tanto, con Mercadona, que podía haber tenido la intención de haber subrogado su concesión
a otra operadora del sector de la de los supermercados, pues decidimos que no, que el ayuntamiento iba a necesitar ese espacio, que ese espacio iba a revertir en los vecinos del barrio, como así lo han demandado, y efectivamente hemos sido absolutamente sensibles a esta propuesta. Un Ignacio Zarandona que decía que el Partido Socialista debería saber que hay unos plazos para este tipo de cosas y dice no entender la labor de oposición que están haciendo. Efectivamente, ellos también que han estado gestionando el ayuntamiento saben que las cosas a veces no pueden hacerse en los tiempos que uno quiere. Hay que cerrar esta concesión, hay que valorar los 27 años que quedaban por delante y con los cánones que tenían que ir aportando al ayuntamiento, negociar de qué manera se puede cerrar este capítulo, pero que nadie dude que ese espacio revertirá en el barrio, revertirá en la ampliación de las instalaciones, repito, demandadas por todos los vecinos, y desde luego no entiendo la oportunidad de esta nota de prensa, que desde luego no sé a qué responde, pero nada más que a intereses partidistas y de una oposición, que es como la que nos estamos encontrando día a día, una oposición que va buscando, no sé qué tipo de rendimientos, alarmas sociales, aparecer en prensa como defensores de algo que ya está absolutamente contemplado y defendido por este equipo de gobierno. Pues seguiremos pendientes de este asunto. Estamos a punto de llegar a las 9 de la mañana.